Era el verano de 1916 y la vida parecía buena. Hacía calor, uno de los veranos más calurosos que se recordaban. Bañarse en la playa estaba de moda, más que ir en bicicleta, incluso que los carruajes sin caballos. Al otro lado del océano estaban en plena guerra, pero nadie pensaba que nosotros entráramos en ella. Frente a nuestras costas, los submarinos alemanes estaban al acecho, buscando una presa. Pero eso no era nuestro problema. Nueva York, Filadelfia y Boston se enfrentaban a una epidemia de polio infantil. Pero no solo las madres estaban desesperadas por sacar a sus hijos de la ciudad. Si te encontrabas cerca de la costa de Nueva Jersey, en lo único que podías pensar era en librarte del calor agobiante, metiéndote en el agua fría. Hola, Luis. ¿Listo para bañarte, Stan? Ya. Vosotros podéis mofaros lo que queráis, pero voy a vender uno de esos trajes. Esperad y lo veréis. ¿Por qué no? Te cuelgas un cartelón y paseas arriba y abajo. Te estás buscando problemas. ¿Oh? ¿Y de qué clase? ¡Stanley! Alex, ¿quieres enseñarle buenos modales a tu amigo, si es posible, antes de que llegue el gran día? Me temo que ya es tarde para eso. ¡Eh, muchachos! ¡Volved, por favor! Dime, Stan, ¿has venido hasta aquí solo para anunciar tu tienda o hay algo que pueda hacer por ti? La verdad es que Stan solo ha venido para acompañarme, Alex. Necesito tu opinión, si eres tan amable. ¿Cuál te gusta más? Bueno, lo cierto es que Stanley se niega en redondo a opinar sobre nada relacionado con la boda y con esto en concreto me gustaría saber el punto de vista de un hombre. El verde. Pega con tus ojos. ¿Lo ves? ¿Qué? Gracias, Alex. Sabía que tú me tomarías en serio. Puedes quedártelo. Vender aceite es lo que yo debería estar haciendo. A más de 25 centavos la botella. No debes subestimarte, Alex. Tal vez no sea mala idea. El primero en meter el pie en la puerta. Seguro que me la cerrarían en las narices. Alex, ¿no pensarás pasarte 5 años más sentado en esa silla? Oye, estaba pensando... Ese es un pasatiempo muy peligroso. Ja, ja, ja. No, solo me preguntaba. Bueno, con la boda tan cerca... Ya sabes. Luis, oye, Stan. Eso fue hace mucho tiempo. Solo os deseo felicidad a todos. Felicidad y nada más. Gracias, Alex. Significa mucho para mí. Para los dos. Ya nos veremos. ¿Cómo estás? Me alegro de verte. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hola, oh,
Charles, no tardes mucho, tienes que vestirte. Tranquilízate, mamá, hay tiempo de sobra. ¿Por qué no me acompañas? Oh. ¡Todos vosotros! Tranquilo. Lo siento. Hay muchos niños por aquí. Claro, claro. ¿Qué tal está el agua hoy? Encrespada en algunas zonas. Me refería a la temperatura, la resaca me da igual. Está fría, te dejará sin fuerzas antes de lo que crees. Gracias por preocuparte. ¡Vamos! ¡Eh, vamos! ¿Quieres nadar? Bien, damas y caballeros, voy a pediros que llevéis la reunión social a otra parte. Hasta luego, adiós, Dani. Hasta luego. Dani. Dani, está bien charlar un poco, pero no lo alargues tanto. Además de ser una distracción, es muy poco profesional. No he dejado de vigilar, en serio. Ajá. Anciano, cabellos grises, a unos 80 metros. ¿A dónde ha ido? Ha cruzado mi zona, hará unos 2 minutos. Está saliendo. Bien. Tienes que concentrarte, Dani. No puedes distraerte y ser eficaz al mismo tiempo. Toma, para que no desfallezcas. ¿Qué? ¿Pero qué? ¡Hola, padre! ¡Charles, ten cuidado! ¡No te vayas muy lejos! Tranquilo. Dime... ¡Sandy! ¡Sandy! ¡Vamos! ¡Ruff! ¡Ruff! ¡Vamos! Me gustaría presentarle al vigilante que sacó del agua, al joven Van Sant. Buen trabajo, hijo. Gracias, señor. Alex, el señor Meehan ha sido nombrado comisionado de pesca de Nueva Jersey. ¿Quiere hacerte algunas preguntas? Desde luego. Vengo del depósito. Esta pérdida te habrá afectado. La familia Van Sant viene a nuestro hotel desde que Charles era solo un crío. No me habría sentido peor de haber perdido a un familiar mío. He hablado con la señora Van Sant. Siéntate. Como es normal en estas circunstancias, no nos ha sido de gran ayuda. Bien. ¿Tú le dijiste al forense que había sido un tiburón? Sí, señor. ¿Viste al tiburón en cuestión? No, señor, pero sí que vi lo que estaba haciendo y... ¿Viste en realidad, con tus propios ojos, algo que podrías identificar sin dudarlo como un tiburón? No, señor, pero... Bueno, ¿y cómo has llegado a la conclusión de que sí lo era? El muchacho tenía un mordisco enorme en la pierna. ¿Qué cree usted que fue?
Lo que tú o yo creamos no tiene importancia. Debo seguir un método analítico a partir de los hechos. Ahí fuera hay muchos depredadores. ¿Hay algún otro que ataque así? No me refiero solo a los animales. Tenemos submarinos alemanes, hijo. En estas mismas aguas. Y no descartaría por completo un torpedo sin rumbo. ¿Un torpedo? Alex, el señor Meehan solo intenta hacer su trabajo. Sí, lo siento, pero fuera lo que fuere, tendrá que cerrar la playa, al menos hasta que esté seguro. ¿No qué? Bueno, yo solo controlo ese pedazo de playa que ves ahí, pero por ahora el señor Meehan no cree necesario cerrarla. Nunca se ha producido un ataque de un tiburón en estas playas, al menos que yo recuerde. Es un hecho científico. Los tiburones no se acercan a la playa. ¿Y si uno lo hiciera? Supongamos que no es así. Habría sido una sola excepción. ¿No es cierto? ¿Ah? Y fuera lo que fuere, ahora mismo ya estaría en alta mar. Pero ¿y si...? Alex, nadie te pide que cargues tú solo con este asunto. Nos aseguraremos de que reciba la atención que merece. Eso espero. Adiós. Lester. ¿Sí? Péscame uno. Lo intentaré. ¡Alex! Tengo pescado para ti. ¿Qué te sucede? ¿Te han despedido? ¿No has oído lo del ataque? Oh, sí, claro que sí. ¿Fuiste tú quien lo sacó? Sí. Sabes, tienes que ser muy valiente para echarte al agua si sabes que la compartes con un tiburón. ¿Cómo sabes que era un tiburón? Bueno, eso es lo que se rumorea. Tú estabas allí. ¿Fue un tiburón? La verdad es que no lo vi. Pero viste su trabajo, ¿verdad? ¿Viste un mordisco? Sí, vi los mordiscos. ¿Cómo eran? Era uno de los grandes. ¿Sabes? Hay una corriente templada procedente del sur y del este. Probablemente haya arrastrado a un tiburón toro o a uno tigre. El comisario de pesca dice que nunca llegan a la playa. Bueno, ese viejo tiburón no habrá leído el mismo libro que el comisario de pesca. Los tiburones no piensan como nosotros, pero créeme. Cuando eso sucedía, todo tenía un sentido absoluto para el tiburón. Alex, ¿estás bien? No han cerrado la playa. Alguien solía decir que si un perro se hace con un pollo, tienes que matarlo. Porque una vez ha saboreado el primero, volverá a buscar más. Alex, ¿cómo andas de dinero? Ya sabes, no se pesca mucho de momento y este tiburón se muere de hambre. De hambre y un cuerno. Solo tiene sed. Bueno, eso también. Y morirse de sed es aún peor. Ah, eres un buen chico. ¿Saliste del agua con todos los dedos? La última vez, sí. Si te mantienes así hasta el final de verano, todo irá bien. Gracias, Cap. ¡Hola, Alex! Buenas tardes, Alex. ¡Adiós! ¡Adiós!
Hola, chicos. Sí. ¿Te parece bien? Un poco más, un poco. Es mucho más moderno, ¿no? Creo que le quedará bien. Vaya, vaya, el hombre del día. Señor alcalde. Alex, Dios mío, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Termina lo que hacías. Ya estábamos, ¿verdad, Stanley? Sí, señor. A menos que quiera probarse algo más. No, no, un buen trabajo. Ya se sabe... ¿Cuál ha sido la causa del accidente? No es seguro, pero tal vez un tiburón. Es una lástima lo de ese pobre chico. Tengo entendido que era de buena familia. Se lo tendré listo el jueves, señor. Perfecto. ¿Y bien? ¿Qué tal un segundo traje? Pues... 20% de descuento. Lana ligera importada y con el calor que estamos sufriendo... Stanley, eres un gran vendedor, nadie puede negarlo. Señor alcalde, si le dijeran que fue un tiburón y dependiera de usted, ¿cerraría la playa? Bueno, no sabría decirte, Alex. Yo creo que se lo dejaría a los expertos. ¿Sabías que los A's ganaron a los Red Sox ayer? Supongo que Boston tiene que dejar que alguien le gane de vez en cuando. Alex, sigue trabajando así. ¿Seguro que estás bien? Stan, ¿es posible que haya muerto un hombre por el ataque de un tiburón y os ponéis a hablar de béisbol? No quería ponerle en un compromiso aquí en mi tienda. Es el alcalde. Ese es su trabajo. Sí, de acuerdo, pero tranquilízate. No entras en una sala de conciertos y gritas fuego, a menos que estés seguro. Además, ¿quizá has olvidado quién viene a la ciudad esta noche? ¿Y eso ahora qué tiene que...? Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos, Alex. Podría pasar sus vacaciones en cualquier parte, pero vuelve a su estado natal. ¿Por qué? Para promocionar la moda de las playas. Alex, el hotel para el que trabajas ni siquiera existía cuando éramos niños. Mira a Amatown. Ahora es una ciudad de verdad. Y podrías destruirlo todo al hablar de algo de lo que no estás seguro al 100%. ¿Y si vuelve a ocurrir? Espero que algún día te presentes para alcalde. Votaré por ti. Pero por el amor de Dios, Stan, no todo se reduce a los negocios. No me refiero a eso. ¿Un hombre no debe defender algún principio? Alex, no te vayas enfadado. Te veré luego. Desarrollo industrial y comercial, todo ha llegado tan rápidamente que ha creado un mundo completamente diferente de aquel en el que nacimos nosotros. Pero cuando se cierra alguna frontera, siempre se suele observar una nueva en nuestros horizontes. Y Estados Unidos nunca ha estado mejor equipado para avanzar hacia esa nueva frontera. Con valor, ingenio, pero sobre todo con el compromiso para que este sea un mundo más humano. Y por eso os digo, mis queridos compatriotas, no temáis al cambio. La vida, como la conocemos, perdurará y Estados Unidos seguirá prosperando. Nuestras costas se verán libres de la guerra. Alex, gracias por venir. No tiene importancia. Es un gran presidente, ¿eh? Sí, señor. Que alemanes y franceses luchen cuanto quieran. Nosotros estamos fuera. Escucha, hijo. Quiero que sepas que he estado toda la tarde incordiando al comisionado. Acaba de llamar para decirme que ha hablado con todos los expertos. Ya sabes, los grandes museos de Nueva York y todo eso. Sí, señor. Y todos le han dicho lo mismo. Que suponiendo que hubiera sido el ataque de un tiburón, no hay ninguna posibilidad de que vuelva a ocurrir otra vez. Una casualidad entre un millón. Y es un hecho científico.
Puedes confiar en ello. Sí, señor. Gracias por decírmelo. Supongo que le veré mañana. ¿No te toca librar? Prefiero trabajar también el fin de semana, si a usted no le importa. Claro que sí. Claro que sí. Buen chico. ¡Alex! Luis. Me alegro muchísimo de verte. Estaba preocupada. Tiene que haber sido terrible. Estoy bien. Gracias. Stan me contó lo que le dijiste, tus buenos deseos para nosotros. Es verdad. Y espero que sea lo que tú quieres. Pues claro que es lo que quiero. Bueno, al final todo ha cambiado para mejor. Es cierto. Nos miramos y estuvimos de acuerdo. No tenía que ser. ¿Alguna vez lo has lamentado? No es justo que me lo preguntes. Supongo que... Luis. ¿Y tú? ¿Qué pasa conmigo? Ya lo sabes. La pregunta no es menos injusta porque la hagas tú. Está bien. Es un buen muchacho, Luis. Has sabido elegir bien. Y tú eres un buen amigo. Espero que eso no cambie nunca. El día después del entierro de Charles Van Zandt, 6 días después del ataque, los trenes iban llenos. Los hoteles estaban completos y en las playas no cabía ni un alma. Lo que le pasó a Van Zandt no podía volver a ocurrir. Pero aún así, la mayoría de la gente se limitaba a mojarse los pies. Creo que vas un poco más lento, campeón. No me sorprendería. Me entreno muy poco. ¿Lo volverás a intentar? ¿El qué? Las Olimpiadas. ¿Qué si no? Primero tendrán que terminar la guerra. O seguirán cancelándolas, Dani. Además, solo era una prueba. No es que hubiese entrado en el equipo. Por lo que veo, aún te sigue molestando. ¿Qué edad tienes, Dani? 19. Pues yo ya no tengo 19 años y sigo en esta playa. Y sí, ir a las Olimpiadas. Aunque solo fuera una prueba, ya hubiera sido algo. Maldición. ¿Qué? Esos chicos están muy lejos. No, no, sin silbato. La gente está nerviosa. Están en la zona de Kirkwood. Ve y dile que nadie hasta ellos y les diga que se acerquen a la playa. Ya me ocupo yo. De acuerdo. ¡Ten cuidado! ¡Chicos! ¿Eh? ¿Sí? Estáis demasiado lejos de la orilla. Nadamos muy bien. Sí, es cierto. Eso está bien, pero tenéis que estar más cerca de la orilla. Está bien. Os diré lo que haremos. Echaremos una carrera y además os doy algo de ventaja. Muy bien, venga. ¡Vamos! Nos
¿Has dicho algo? ¡Nadad, deprisa! ¡Hasta la orilla! ¡Seguid nadando! ¡Vamos, que todo el mundo salga del agua! Alex, por Dios santo, hijo. ¿Es científico, señor Engel? ¿No me dijo que era un hecho científico? Tranquilízate antes de que... No volverá a ocurrir. ¿No lo dijeron los expertos? Nadie debió entrar en el agua, señor Engel. ¡Nadie! Alex, estamos conmocionados. ¿Quiere hacer una cosa por mí, señor Engel? ¿Quiere ir allí con sus definiciones científicas y su no es posible que vuelva a ocurrir y explicárselo a la familia de Nellie Bruder, por favor? Se ofrece recompensa por la captura del tiburón asesino. ¡Tiburón asesino! ¡Tiburón asesino ataca de nuevo! ¡Extra, extra! ¡Tiburón asesino! Sí, a ver qué nos dice. No creo que concreten mucho. He hablado con pobre chico. Sí, menuda vez. Buenas tardes, señores. Soy Frederick Lucas, director del museo, y hoy me acompaña el doctor John Nichols, nuestro ictiólogo residente. Como todos ustedes saben, el gobierno federal y el estado de Nueva Jersey nos han pedido que realicemos una investigación sobre los recientes ataques de tiburones en nuestra costa. Señor, ¿no publicaron recientemente un artículo explicando que los tiburones no son agresivos y que el ataque de un tiburón a un ser humano no es científicamente posible? El artículo que usted ha citado no era tan ambiguo como trata de insinuar. A pesar de ello, ya puede imaginar lo preocupados e intrigados que estamos todos aquí al observar que la ciencia ha pasado una nueva parte. Por favor, pregunta, señor. ¿Qué puede decirles a los 30 alcaldes de las costas de Nueva Jersey que intentan disipar los temores de los veraneantes? Prefiero que eso lo conteste el doctor Nichols, quien se ocupará de la investigación sobre el terreno. John. Nosotros seguimos creyendo que un nuevo ataque es altamente improbable. Sin embargo, siempre tenemos que tener cautela o, tal vez deba decir, precaución. Señor, ¿cómo piensan proteger a la gente? Sí, eso. Supongo que ya han visto las vallas de acero que se están instalando durante estos días en el agua de Asbury Park y en alguna de las otras playas de veraneo. Creemos que esa es la respuesta adecuada para restablecer la confianza de la gente. ¿Alguna pregunta más? Sí, por favor, ¿alguna pregunta más? Muy bien. Dime, Murphy, ¿vas a venir o no? No me gusta Nueva Jersey, hace mucho calor. ¿Y no hace calor aquí?
estarás en el agua. Sé de alguien que tiene un barco. Con un motor. Está bien, pero prométeme que no tendré que hacer nada con animales peligrosos. ¡Oh! Va a ser una aventura, Murphy. Una aventura muy rentable. ¿Dónde has estado los dos últimos días? Nos has tenido muy preocupados. Necesitaba estar solo. Le faltas al respeto a tu jefe, dejas tu empleo y desapareces. Olvidas el pequeño asunto de los ataques de los tiburones. ¿Has oído hablar de ello? Muy bien. Oye, tienes mi apoyo incondicional en cuanto a tus principios, ¿de acuerdo? Hacen falta agallas para dejar un empleo y te admiro por ello. Seguro que hay un pero en alguna parte. Alex, ¿acaso todavía no has pensado en tu futuro? Este tema podría perjudicarte. Supón que quieres montar un negocio, eso del bronceador, o no sé. ¿Qué pretendes decirme, Stan? Puedo hablar con el señor Engel. Estoy seguro de que volvería a admitirte. ¿Quieres ser tan amable de decirme que...? No, Alex, parece que ahora te hayas acobardado. ¿Eso es lo que parece? ¿Tú qué opinas, Stan? ¿Eso es lo que tú crees? Yo no he dicho eso. Escucha, no respeto a alguien que pone en peligro la vida de la gente para mantener abierto su negocio. No es eso lo que yo... Y volveré a trabajar para él. Ajá. Y me importa un rábano lo que pueda opinar nadie sobre la maldita faz de la Tierra. Qué genio. He oído decir que buscas trabajo. Necesito una ciudad más grande. Tranquilo, amigo, tranquilo. Camarero. Sí, una copa para él y otra para mí. Enseguida. Vamos, invito yo. Oye, tengo un buen trabajo. Voy a poner una gran valla para impedir que esos peces de dientes afilados se coman a nuestros bañistas. Por consiguiente, necesito un primer oficial, amigo. Un hombre que tenga unos brazos fuertes, que carezca de cerebro y, sobre todo, y eso es lo más importante, que beba como un cosaco. ¿Tienes la valla? ¿La tienes? Sí. Eso es. Bien, en cuanto hayamos terminado de colocar esta sección, voy a intentar pescar algo para la cena. Oye, ¿por qué no pescas al tiburón? Hay recompensa. Veo que dices el tiburón en lugar de un tiburón. La gente da por hecho que es uno. Como un perro rabioso. ¿Y si se equivocan? Este año hay más tiburones ahí fuera que cualquier otro. Les atraen las corrientes del sur. ¿Y si solo tuvieran ganas de morder y nada más, También les ocurre a otros peces. Pues sea lo que sea, no volverá a ocurrir más en esta playa. Recuérdalo. Bien, haremos lo de siempre. Movimientos rápidos. No te separes de mí. Si ves algo, no te asustes. Grita y nada hasta la escalerilla. Sí. ¿De acuerdo? Sí, señor. Vamos. ¿Lo has apretado? Sí. ¿Listo? Sí.
Si alguno de vosotros no tiene agallas ni valor para lo que estamos haciendo, le autorizo para que se vaya a su casa. Descansad 5 minutos y volved al trabajo. Cúrate esto, venga. No entres así en el agua, ¿eh? Bien hecho. Bien hecho, chicos, bien hecho. Es seguro bañarse. Red de acero a prueba de tiburones. Y lo firma Baños Gladwin. Muy bien. He venido aquí contigo. ¿Y ahora me dirás de una vez qué es lo que estás tramando? Solo quiero dar una vuelta, Marty. ¿Es tan emocionante observar a toda esta gente? El mar, el sol. Es muy bueno. ¿No te interesa bañarte en la playa? ¿Tanta pasta por ese tiburón? ¿Ya sabes que aquí les han atacado los tiburones? Ahora vas entendiendo la idea. ¿Qué? No, 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 no. ¡Marty! Vamos, te invito a una cerveza. De acuerdo. No sé, chicos, estoy muy cansado. Los otros tienen al señor Burleau y necesitamos un adulto. Y usted no juega mal. Lester. Lester. Mamá. El señor Fisher está muy ocupado. Seguro que encontráis a otro para jugar. Señor Fisher, por favor. Lo cierto, señora Stilwell, es que estaba a punto de decir que sí. ¡Sí! Siempre que juegue en el equipo de su hijo. Bien, vamos, vamos, chicos. De acuerdo. ¿Quién es nuestro mejor receptor? ¡Yo mismo! ¡Os habéis estado entrenando! ¡Bola rápida! ¡Muy bien! ¡Ya estamos listos para ganar! ¡Vamos al campo! ¡Hola, Stan! ¡Hola, Alex! Bueno, voy a limpiarlos y a ponerlos en un plato. ¿Te apuntas, Stan? Gracias, Cap. Quizá otro día. Ahora te veo, Cap. Claro. Lo siento, no era mi intención. ¡Jugamos, señor Fisher! ¡Viene, señor Fisher, por favor! Os veo en el campo en un minuto. De acuerdo. Vamos, a ver si es verdad. Lamento lo de la cerveza. Sí, olía a bar, ¿sabes? Tuve que darle explicaciones a Luis. Tu intención era buena. No tenía por qué juzgarte. Me puse a pensar en lo que debías haber sufrido en esa maldita playa. Yo envié a Danny Bruder a la muerte. Tú solo hacías tu trabajo. Y él hacía el suyo. Sí, pero él... Y lo mismo si hubiera sido al revés. A Danny no le gustaría que pasaras por todo esto. Sí. Bien. No nos queda mucho tiempo.
Pásate mañana para que te tome medidas. Oh, no, no puedo aceptar. Oye, mi padrino de boda debe tener buen aspecto. ¿Te parece bien mañana, testarudo? Tendré que consultar mi agenda, escopitajo. Yo nunca le he escupido a la bola en mi vida. Ah, yo no estaría y más lo seguro. Sabes. ¡Oh, sí! ¡Has perdido fuerza, escopitajo! Bienvenido, Dr. Nichols. ¿Su equipaje? Gracias. Yo llevaré este. Ahí solo está. Nosotros tres. ¡Dr. Nichols! ¡Dr. Nichols! ¿Qué clase desean, de tiburones? ¿Solo algo? Lo siento, el museo no dirá nada de... ¿El presidente va a bañarse hoy aquí? No tengo ni idea. Señor Nichols. Buenas tardes. Suite 44, por favor. Aquí tienes. Gracias, señor. Es un placer. Trae lo que pesques cuando quieras. Hola. Hola. Aquí tienes. Gracias, Cap. Disculpen, estoy buscando al señor Treadmore. Sí, está ahí mismo. Alex. Buenas noches. Soy John Nichols, ictiólogo del Museo de Historia Natural de Nueva York. Buenas noches. ¿Podríamos hablar un momento? Claro. Permítanme que me lleve estos platos. Otra ronda para mi amigo. ¿Qué clase de ólogo ha dicho que era? Soy ictiólogo. Trato con los peces. Siéntese. Oh, gracias. He venido por lo de los ataques de los tiburones. Oh, no sé si podré serle de mucha ayuda, señor Nichols. Yo no... La verdad es que no vi demasiado. Vaya, tenía entendido que estuvo presente en ambos ataques. Bueno, es muy curioso. Mucha gente que no estuvo cerca de allí le dará toda clase de detalles morbosos. Yo estaba demasiado ocupado salvando a esos chicos para prestar atención. Le comprendo, pero probablemente viera más de lo que cree. Verá, en su declaración, usted dijo que el señor Danny Bruder fue mordido en numerosas ocasiones. Sí, señor, eso lo vi. ¿Con mucha fuerza? Según tengo entendido, no se han recuperado las piernas del señor Bruder. ¿Usted las vio en algún momento durante el ataque? Veo que esto le afecta. Lo siento. Voy a estar aquí varios días. Tal vez podamos vernos. Sí, es muy fácil encontrarme. Señor Nichols. Solo por curiosidad, ¿qué es lo que hace un ictiólogo? Estudia los peces, habla de peces, escribe sobre peces. ¿Fue a la universidad para ello? Oh, tal vez más de lo que debería. Es mejor estar en el agua con los peces, ¿eh? Sí, excepto cuando muerden. Tienes razón. Muchas gracias. Otra ronda, por favor. Estoy seco. ¿Una ronda? Enseguida. El 12 de julio de 1916. El sol salió a las 5:37 de la mañana. Hola, amigo. Hola, Cal. Vaya, empiezas muy pronto hoy. Bueno, volveré antes de que haga demasiado calor. Ahora tengo un trabajo y un primer oficial. No está nada mal, ¿quieres? No, gracias, tengo que trabajar. ¿Pesca algo para mí, quieres? Será un placer. Hoy los peces picarán. ¿Papá? ¿Sí, hijo? ¿Podré bañarme cuando acabe? Claro. A las 8 ya hacía calor y había mucha humedad. La gente de Matawan se fue a trabajar. Se ocupó de sus negocios y de sus hijos. Que vaya bien, hijo. Sí, gracias, papá. Exactamente como siempre. A las 9 el día era claro. Iba a hacer mucho calor. Buenos días, Frank. Un buen día para la playa. Frank, pareces aturdido.
Es que a veces me siento aturdido, Stanley. Bueno, pues recuérdalo. Detienes a los malos y les cortas el pelo a los clientes. ¿De acuerdo? No al revés. Gracias, amigo. Aún no me he equivocado nunca. Gracias a Dios. Al hacer más calor, la gente de las ciudades se olvidó de los tiburones y se dirigió a las playas en número redondo. Habían pasado 12 días desde el primer ataque. ¡Es hora de comer! ¡Hora de comer! Hola, chicos. ¿Estás sudando? Sí. Tengo calor. Estoy ardiendo. Bueno, ya sabes lo que puedes hacer, ¿verdad? Sí, sí. Ojalá, pero no puedo. ¿Ni 3 metros? ¿Un bote de 2 metros? Un tiburón podría partirlo en 2 sin ningún esfuerzo. No vamos a cazar con eso. Solo vamos a dar una vueltecita a ver qué vemos por ahí. Haz lo que quieras. Yo voy a coger el próximo tren. ¡Murphy! Estoy decepcionado, amigo. ¿No conozco a los animales? Vamos a salir. Echaremos un vistazo y así sabré a dónde llevar el pesquero. Tengo un sexto sentido para eso. Ya verás. Ni 3 metros, Michael. Ojalá vuelvas de una pieza. Estás muy lejos de casa, ¿no crees? Juega de una vez. Espérate. Diga. ¡Que se ponga Frank! ¡Frank, para ti! No te precipites. ¡Oiga! Disculpa. ¡Oiga! Pero si no has ganado una mano en todo el día. ¡Eh! Me estaba calentando. ¿Mulsov? Sí, sí. Frank. ¿Qué? ¡Oiga! ¡Cálmese! ¿Con quién hablo? Soy Cap. ¡Cap! ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Hay un gran tiburón subiendo por el riachuelo! ¿Un tiburón, dices? ¡Sí, eso es! Escucha, estoy en Shallow Windridge. He mirado hacia abajo y he visto un gran tiburón en el riachuelo. ¿En el riachuelo? ¡Vamos! ¡Hablo en serio, Frank! No harás nada al respecto. Escucha, Cap. Es más probable que veas un elefante refrescándose por ahí que un tiburón. ¡Frank, escúchame! ¡Frank! 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 ¡Demonios! Tranquilízate, Cap. Tranquilízate. Oye, necesito un bote. Necesito un bote. ¿Quieres escucharme? Venga. Vamos, chicos. ¿Nos bañamos o no? ¿Cuándo vas a terminar, Lester? Sí, déjalo por ahí. Bueno, normalmente no salgo hasta las 3, chicos. ¿Hasta las 3? Venga, chicos, nos vamos sin él. Sí. Venga, larguémonos. ¿Lester? Sí, señor. Según mis cálculos, has puesto más de 100 asas hoy. Sí, sí, señor. Bien, me temo que no necesito tantas. Creo que será mejor que hoy salgas un poco antes. ¡Sí, señor! Gracias, papá. ¡Sí, Lester! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Alejaos del agua! ¡Hay un tiburón por aquí! ¡Hay un tiburón! ¡Hacedme caso! Está loco. ¡Alejaos del agua o se lo diré a vuestro padre! Venga, viejo, nos vamos. ¡Una carrera! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Sí, al agua! ¡Vamos!
¡Cuidado! ¡Hay un tiburón en el río! ¡No se acerquen al agua! ¡Saquen a sus hijos del agua! ¡Hay un tiburón en el río! Está borracho. ¡Pobre hombre! Ya ha vuelto a beber. Dicen que es un tiburón. Oh, vamos, Red. Estamos a 6 kilómetros del mar. Sí, pero ahí hay sangre. ¿Se habrá golpeado? O habrá vomitado o algo así. Dios mío. ¿Cuánto llevará ahí? ¡Tenemos un maldito tiburón en el río! ¡Sube a bordo! ¿Ahora? Aún no. Esperad un minuto. Bien, un poco más. Vamos, así, así. ¡Continuad, chicos! ¡Hasta el final! ¡Al otro lado! Frank, ¿qué está pasando aquí? La corriente llevará al chico hasta el bar si no lo cogemos antes, señor. ¿Has visto algo? No. Thank you.
no sale. Espera un momento. Sigue conmigo. ¡Stanley! No, espera. Vamos, te pondrás bien. Tenemos que llevarle al hospital. Sigue conmigo. Sáquenle con cuidado. ¿A cuánto está Alcuripar? A 40 minutos sin contar las paradas. ¿Las vías no están despejadas? Intento decirle que están despejadas. Pero es un día contra las normas. Mi mejor amigo va a morir si no le llevamos a un hospital ahora mismo. Lo siento, mi mejor amigo está a punto de morir. Este tren llegará a Alcuripar en media hora. Tanto si lo lleva usted como yo. ¿Qué tienes? ¡No os mováis! ¡Devorad! ¡Devorad en el agua!
Con 4 personas muertas en 12 días y el joven Joseph Dunn luchando por su vida, el tiburón se cobró otra víctima. Las ciudades playeras. El negocio se había hundido. Tiburón mata a 2 bañistas y deja mutilado a uno más cerca de Nueva York. Parecía que toda la ciudad se había vuelto loca con el tiburón. Aún no habían encontrado el cuerpo de Lester. Pero no porque no lo intentara. Todo el mundo quería matar al tiburón. ¿Quietas, señoras? O ganarse unos pavos. Muy bien. ¿Es muy grande? Sí, alguien lo El circo. ¿Quién sabe algo? Había llegado a la ciudad. No, pero... es el auténtico tiburón, damas y caballeros. ¡Un trozo de tiburón asesino! Es igual lo que ha sembrado el pánico. Ahora puede ser suyo. ¡No se queden sin su porción! ¡Hay para todos! ¿Tiene algún plan para matar al monstruo, señor Nichols? Por extraño que pueda parecer, señor, no es lo que más me preocupa. No solo eran los expertos y los farsantes, también se vio arrastrada la gente buena. Acérquense, amigos, pero no pongan la mano entre sus mandíbulas, porque incluso muertos le han arrancado la mano a más de un hombre. ¿Cuánto tiempo le llevó cazarlo? No sabría decirle. El tiempo no importa cuando luchas por tu vida. ¿Cómo sabe que es el auténtico? Porque cuando lo he subido a bordo, aún le ha caído carne fresca de la boca y un montón de huesos humanos. Sí, bien, me temo que ha finalizado el tiempo de este grupo. Muchas gracias, vayan pasando. El siguiente grupo, por favor. Muchas gracias. Muy bien, señor. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Oiga, me pregunto si hay algún recado para mí. Sí, creo que sí. Espera un momento. Aquí tiene. Y cuando termine, vuelva aquí. ¡Alex! Voy a pescarlo, doctor Nichols. Y le agradecería que me dijera qué es lo que estoy buscando. Creo que lo que debe buscar es un gran tiburón blanco. ¿Tiene un momento? Es una maravilla de la naturaleza. Carcharodon carcharias, el que muerde con dientes mellados. Hubo criaturas parecidas en la era de los dinosaurios. ¿Sabe? Puede llegar a medir 6 metros o más. Creo que el que yo he visto no medía 6 metros. Mi examen de las heridas de la víctima lo confirma, Alex. Es joven si se trata de un tiburón blanco. No elimino la posibilidad de que sea un toro. El hecho de que subiera por el río, el tiburón toro puede sobrevivir en agua dulce en el lago Nicaragua o en Zambeze, en África. ¿Cómo debo buscarlo? Ya me he equivocado en muchas cosas, pero...
Yo diría que es un solitario que siguió la corriente del mar, encontró una fuente de proteínas y marcó su territorio. Y sigue en la bahía. Yo buscaría donde ya ha tenido éxito alguna vez. ¿Éxito, dice? ¿Y no puedo convencerle para que me acompañe? Verás, cuando el Museo de Historia Natural va a cazar un tiburón, Alex, o cualquier otro animal, debe hacerlo de una cierta forma. Así que yo, desgraciadamente, no puedo aceptar. Le agradezco su ayuda, doctor. Alex, si estás seguro de seguir con esto, tenga mucho cuidado. No lo haga solo. El tiburón blanco es una criatura muy agresiva. Ataca con premeditación y con una fuerza descomunal. Lo sé. ¿Qué tal, Eddie? ¿Dónde está Cap? No le he visto. Hola, Alex. Lamento lo de su amigo. ¿Usted es médico? No. Un buen samaritano. Que al ejercer su profesión ha adquirido cierta experiencia en heridas traumáticas. ¿Y de qué profesión se trata? Yo soy... adiestro animales peligrosos en el circo Barnum & Bailey. Y soy taxidermista. Michael Schleicher. Siéntese, Alex. Así que domador de leones. Y otras bestias. Los cazo, los adiestro, les hablo y los diseco si son malos. ¿Ha venido por el tiburón? Tal vez. Eso dependerá del humor con que me despierte. Si dijera que usted va por él, ¿estaría en lo cierto? Supongo que sí. ¿Qué sabe de tiburones? Muy poco. Pero no importa, tengo un don especial para los animales, inexplicable. A ver si lo capto. Usted quiere el tiburón, pero no se trata del dinero. Ya sabe que hay una recompensa, ¿verdad? Oh, sí, pero acierta, no es por el dinero. Por lo que está buscando, fama o venganza. Verá, Alex, la venganza implica una muerte. Se lo debe a alguien, tal vez a un par de personas. Y pagará con la vida del depredador o con la suya. Y no le importa mucho cuál sea el resultado, lo que le convierte en un depredador muy peligroso. Si se pudiera matar al tiburón hablando, sin duda lo haría usted. Ha habido un momento en el que he pensado que podríamos ayudarnos mutuamente. Pero creo que sería un peligro para mí. Y también para usted mismo. Señor Schleicher, yo no quiero que muera nadie más. ¿Piensas colgar esa cosa hasta que se pudra? Esa cosa, como tú lo llamas, me ha aportado mucho dinero. Saliste y lo pescaste sin más, ¿eh? Supongo que ahora el mar es más seguro para todos. Está bien, está bien. ¿Qué hiciste? ¿Lo compraste? En un pueblo del norte. Pagué un par de dólares. Diablos, ¿es que un hombre no puede aprovecharse de la situación? Mira, Alex. Yo quería ir en busca del asesino. Y sabía que tú también. Después de lo de Stan. Pero, verás, si te dejas llevar y sales en busca de venganza, ese demonio acabará contigo. ¿Quieres decir que lo hiciste por mí? Bueno, no te diré que no. Han muerto 4 personas. Ese chico que sacaste del río casi lo está.
¿No lo entiendes? Si la gente cree que es seguro volver a bañarse... ¡Eso entonces... ya lo sé, Alex! Tienes que decir la verdad antes de que muera más gente. Lo primero que harás mañana será ir a la ciudad y contar lo que hiciste. Ya sabes lo que opinan de mí. Oh, cuando iba por la calle advirtiéndoles, todos sé, se reían. Eso estuvo muy mal, Cap, pero tú tenías razón. No, 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 no. Preferiría morir a hacer eso. Bien. A mí solo se me ocurre una forma de evitarlo. Maldito seas, chico. Eres dos veces más listo que el diablo y tres veces más astuto. Ve a por tus cosas y sube a bordo. Bueno, todo esto está muy bien, amigo mío. Si al final no nos mata tu maldito tiburón. No es mi maldito tiburón. Coge un rato el timón. Venga, mantén el rumbo. Piensa como un tiburón. Sí. Veamos, maldito sea. Vamos a ver dónde puede estar ese mal del demonio. Piensa como un tiburón. Demonios debe pensar un tiburón. Llegaba con la marea. Nos estaba esperando cuando los tipos disparaban al agua y luego salía. Salía y encontraba esa corriente cálida. Bien, déjame ver. ¿Dónde estará ese maldito tiburón? Aquí es donde está tu maldito tiburón. Exactamente. Con un margen de error de 100 kilómetros. No te preocupes, mira a babor. Ah, sí, señor. Vamos a ponerle buen cebo siguiendo este rumbo y a lo mejor pescamos un bonito tiburón. ¡Cap, por la proa! ¿Qué? Mira. ¿Qué demonio? Ese idiota quiere convertirse en desayuno de tiburón. Muy bien. Echemos un vistazo. Para el motor. ¡El del bote! ¿Kellet? Shh. ¿Slazer? ¿Pero qué demonios están haciendo aquí? No importa, lárguense. Por favor. Muchas gracias. ¿Qué está haciendo aquí? Pues supongo que lo mismo que ustedes. Pero puedo decirles que yo he llegado primero. Y que yo he tirado el ancla y ustedes no. Pero ese tiburón es más grande que su bote. Sí, le hundirá mucho antes de que pueda darse cuenta. Señor, no discutamos sobre los detalles de cómo capturar al tiburón. O si hundirá mi bote. O no lo hundirá. Está bien, pues supongamos que no vuelque su bote y que tampoco le mate. ¿Qué pretende hacer usted? ¿Matarlo a puñetazos? He lanzado una red. El tiburón quedará enredado en ella, me arrastrará en un largo viaje y luego morirá, y eso será todo. ¿Sabe? Le aseguro que esa es la idea más estúpida que he oído en toda mi vida. Si fueran tan amables de dejarme un poquito más despacio. Alex. Alex. Este hombre está como un cencerro. Oh, sí. Conseguirá que nos mate. ¿Y qué hacemos? No lo sé. ¿Qué? ¡Dios santo! ¡Tiburón en la red! ¡Miren esto! ¡Coge el timón! ¡No! ¡Resista! ¡Oh, Dios! ¡Oh! ¡Slazer, resista! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Yuhu! ¡Señor Slazer! ¡Vamos a morir! ¡Vayamos! ¡Cap, date prisa! ¡Agárrese, Slazer! ¡Coge el gancho! ¡Coge el gancho! ¡No!
golpearle. ¿Lo ven? ¡Se lo dije! ¡Agárrese! ¡Venga, todos a sus puestos! ¡No! ¡Cielo santo! ¡Despacio, Cap! ¿Dónde está? Sabía dónde ir y sabía que el tiburón estaría allí, atraído por el bote y la persona que iba en él. No me pregunten por qué. El cebo, eso es lo más importante. ¿Por qué no nos habla de ello, capitán? Bien, hay una historia que... Todo esto empezó el día que vi a esta criatura bajo el puente en el río de Matawan. Enhorabuena. Sí, gracias. Yo sabía que tarde o temprano... ¿Cree que es ese? No lo sabremos hasta que lo abramos, pero es un tiburón joven. Yo diría que es un buen candidato. Espero que encuentre el tiempo para contarnos lo ocurrido. Claro. Sería un gran servicio para el museo. Doctor Nichols, quería... ¿Qué tendría que hacer alguien que quisiera dedicarse a su trabajo? Bien, en primer lugar podría pasar un día por mi despacho. Parece que de repente tengo un millón de preguntas que hacerle. Amigo mío, creo que yo podría decir lo mismo. Nos vemos. ¿Tuvo miedo, señor? Sin lugar a dudas. Fue algo que no olvidaré en toda mi vida, pueden creerme. Pero había una tercera persona en este barco que también merece estar. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Oh, no. Lo están contando muy bien. Gracias, Alex. Y Cap les confirmará
que los dientes son enormes. ¿De qué tamaño? Muy grandes, ¿sí? ¿Grandes? Este hombre no ha visto dientes grandes en un tiburón. Yo podría mostrarles tiburones con grandes dientes. Recuerdo una vez que vi uno en los mares del sur que debía medir unos 10 metros aproximadamente. Era espantoso y sus colmillos no me produjeron el menor miedo. Hola. ¿Les puedo asegurar? ¿Así que es cierto? Sí, lo es. Aquel mismo día, el doctor Nichols abrió al tiburón blanco y encontró restos de huesos y tejido humano en el estómago. También aquel mismo día, se recuperó en el río el cuerpo de Lester Stigwell, donde murió Stanley. De las 5 víctimas del tiburón, solo el joven Joseph Dunn sobrevivió. 2 meses después del ataque, salió del hospital acompañado por su hermano Michael, un par de muletas y una cojera para el resto de su vida. Aquel invierno, la corriente del golfo que había empujado a los depredadores del océano a la costa volvió a alta mar. Los ataques de tiburones de 1916 eran cosa del pasado.